fast. Ya vino a dar un permiso, o sea, la puerta, usted nada. Pero, ¿qué era y cuál es el problema? Se lo estoy dando. Que deje el carro afuera. Marcarlo afuera también. Sabe que estaba ahí adentro, no dice nada. Y la dama también. Es un recuperandísimo. Lo sacan ustedes, lo que estaban adentro acá. Pero, ¿qué, de qué se... Uniformado nada más y 15 periodistas, más nadie para adentro, ¿eh? Coronel Mato. Ay, coronel. Este lado. ¿Dónde está Jurisdicción? Nos están pidiendo el traslado de ellos y realmente ahora estamos en una tesitura de conversación para que nos entreguen los penitenciarios y solicitar el traslado ya. Estamos solicitando el traslado vía teléfono con el procurador y con la dirección de prisiones para que en el transcurso de aquí a mañana podamos trasladar y realmente... ¿Dónde quieren ellos que lo trasladen? ¿Dónde quieren ellos? Es que no son de aquí. ¿Pero dónde quieren ellos que lo trasladen? ¿Dónde? ¿Que lo manden a dónde? A su pueblo, a su pueblo. Son de La Romana, Santo Domingo y de otras ciudades. Pero no son de aquí ninguno. ¿Y los nombres de los penitenciarios secuestrados? ¿Cuáles son? Te lo doy mal paso. Magistrada, porque hemos visto que hay gente de la prensa adentro y la mayoría estamos afuera. ¿Por qué? No, yo quiero que ustedes me elijan realmente dos representantes de ustedes, porque yo voy a hacer un acuerdo con ellos, yo voy a entrar para adentro, pero... Como ustedes pueden ver, no es posible, aunque nosotros quisiéramos que todo entre. Porque realmente tienen que darnos un breve espacio. Pero yo le digo una cosa, como yo digo, con dos y dos son cuatro, no pueden ser ni seis ni ocho. Pero aunque yo quiera, no es posible que todo entre. Entonces, yo quiero que me pasen dos para que puedan observar, porque realmente están secuestrados los penitenciarios de adentro. Entonces, vamos a penetrar hasta el área donde están secuestrados. Hasta donde yo voy a llegar. Ya yo conversé con ellos por allá atrás, nos vamos a reunir un poco más para acá adelante. Yo quiero que dos de ustedes pasen para que ustedes vean. Pero lo interno, están pidiendo a la prensa que entre para ellos poder liberar. Yo soy la fiscal, yo le estoy diciendo cuál es la situación. Yo le estoy diciendo cuál es la situación, ¿de acuerdo? Maestra, si este tipo de problemas. Para que no digan que hay diferencia, ni mucho menos, por eso quise yo venir a decirle. Vamos a coger dos de ustedes. Venga, ustedes van a ver cuál es la situación que se está presentando, porque realmente es un secuestro. Maestra, si somos tres. Ahí está mi marido.
para supuestamente... Mire, escuchen la magistrada. Usted no quiere negociar esto. Oye, lo que no vamos a entender, escuchen la magistrada para que nos podamos entender. Escúchame, mi amor. Escúchame. Sal para afuera, saquen esos presos para afuera. Son la gente de Mao que están diciendo eso. Nosotros no la conocemos a usted. Escúchame. Mira, escucha. Negocio de cárcel, nos vamos a sentar de allá adelante y van a tener toda la prensa, así como ustedes lo ven ahí los presos. ¿Oyeron? Claro que sí. Así como se lo estoy diciendo a ustedes aquí, lo vamos a decir allí delante de ellos. ¿De acuerdo? Pero pónganse ustedes allá para grabarlo ustedes también bien. ¿Para grabarlo para qué? Para que den las declaraciones. Venga por la puerta, lo vamos. Es que no, es que eso está... Dime. Dímela. Yo tengo aquí un año y pico y me han dado más de 70 pelas aquí, yo pidiendo mi traslado y no me lo dan. Y mira qué extremo tuve que llegar, obligado, pidiéndole traslado de buena fe. ¿Y tú te quieres ir a dónde? ¿Tú te quieres ir a dónde? Yo me quiero ir para Santiago. Ok. ¿Dónde? José Luis Fernández. Tengo que atenderte a ti. Antes de usted llegar, estaba ahí. Jorge Cabrera, con una dosis. Pero Jorge Cabrera. Desde que Francis dijo que aquí no se va a tirar un cartuchazo, se fue. Porque eso porque es lo que quiere es malograr los presos. ¿Usted me entiende? Nosotros vamos a confiar en usted, Papotel. Mire, yo le dije que yo no soy muchacho. No, porque yo he hablado con usted. Y usted me ha dado la razón. Vamos a resolver el tema pacíficamente. Nadie le va a poner la mano porque con mi vida le garantizo que nadie le va a poner la mano. ¿Está claro? Ustedes van a llegar al destino que ustedes me están exigiendo. Vamos a resolver el tema porque yo lo que quiero es resolver el tema. No. Tengo un personal ahí que no quiero que me le pongan la mano. Porque no se le va a poner la mano. Si me le pone la mano, entonces ya la cosa no se le va a poner la mano. Diferente. Con ellos lo que se está hablando aquí. A ellos no la eso se hizo, vuelvo y le decimos, para llamar la atención. Eso fue para eso que se hizo. Uno no anda en eso, de estar jodiendo con agente, ni nada. Ok. ¿Me entiendes? Uno no anda en agente, uno no anda en agente. Pero, papote, tenga, mire. Tenga, comandancia. Ahora, usted, yo tengo un tiempo tratando con usted. Mire, si usted no traslada para ahí, para nosotros le pedimos, nosotros le garantizamos que nosotros, usted nunca nos va a volver a ver la cara de que otro centro jodido. No, a ver, no puede matar. Porque, mira, yo veo a mis hijos, yo tengo 5 hijos, vea, yo veo a mis hijos, yo no estoy tranquilo. El nombre es Juan Carlos Soriano, ve. Ok. ¿Me entiende? Okay. Yo quiero irme para la Victoria y para Najayo, ve. Jimmy, allá Jimmy, está bien.
Francis, dime, ¿te encuentras bien de salud? ¿Está bien? Hasta ahora mismo estoy bien. ¿Estás conforme con la negociación? Estoy conforme. Y estoy conforme con el señor Francis. No estamos conformes. ¿La queja tuya, cuál es? Con Tapia, ¿qué es lo que pasa? Tapia está dando demasiado golpe a los presos, está abusando. El único es, el puesto también. ¿Esa es la única objeción de ustedes? Sí, le da galleta a Tapia a los presos. Se ponen vaina con uno y uno se ¿también? ¿Seguro? Sí, dame bien. Estamos bien. ¿Y los penitenciarios? ¿Dónde están? Ya salieron, ellos están por ahí. Míralo ahí. Los penitenciarios, déjame ver. Míralo ahí. No le pasaron nada. Bien, déjame ver. Nada. ¿Todo bien? ¿Quién más tiene puño? ¿Quién más? ¿Más nadie? ¿Y el otro agente? ¿Y el otro agente? ¿Dónde está? ¿El otro agente? ¿Dónde está? Ya salió. Ok. ¿Cuántos son ustedes? Necesito. Somos siete. Siete. Ustedes salen conmigo adelante. Nosotros llegamos aquí sin ningún motivo, a nosotros nos traían de San Pedro para acá sin ningún motivo. Yo quisiera saber el motivo, para saber por qué me trajeron. Pero todo está bien. Sí, estamos bien. Eso es lo importante. Cerca a la familia que queremos. Ya eso es lo importante, que todo esté bien. A nosotros hijos ya. No, lo que queremos es que ustedes estén claros y sepan de cómo Francis es el encargado de seguridad de este centro. Esto no pasó nada. No, que yo estoy claro, Francis está haciendo buen trabajo. Buen trabajo. Vamos a ver. Atiende ya. ¿Enemigo? No. Ahí. Eso lo diga, niña risa, que no va a matar ahí. No, mire, Jimmy, yo no soy muchacho, le dije. Allá, muy cerca a un anillo, ¿verdad? Un anillo, un perímetro, tengo 1,000 pesos en la cuenta ahí. Monada. Entregado la sangre y todo. ¿Cuándo se trae? 3 atrás más. 3 medio. Medio amplio. Sí, ustedes 3. Aquí es curso. Francia. Recibe el tema combustible. Sí, ya mandé. ¿Tiene esta guapa? ¿Tiene? ¡Bello! ¡Yo! ¡Bello! ¿Afuera está hablando? Sí, niñeta. Y la Jupeta. Ya yo le dije a Vaina. Complétala. Complétala. Sí, allá está tío. Ya, ¿no? Ok. Allá, personauta. ¿Cómo está resuelto? Personauta. Resuelto. Ok. Necesito otro hombre. ¿Qué hay que decir? Estamos limpios, estamos limpios por ahora. Estamos limpios. No tenemos ningún golpe. Vamos a verle, la palabra la da el cuarto. No, le voy a pedir. Permítame resolver esto. Yo soy responsable de que su dinero le llegue al destino donde va. ¿Está claro? Ok. De la pesa. Ah, de la pesa. Eso de a la polea de la pesa. ¿Esas son todas las armas que yo tenía? Sí, esto, con esto al parecer fue que secuestraron el personal, 2 hombres. Gracias a Dios nadie ha salido lesionado. Ese es el objetivo nuestro aquí. Y lamentablemente son situaciones que se pueden dar en cualquier prisión del mundo. Lo importante es que la persona que esté aquí en un momento como este, tener la certeza y tener la capacidad para entonces resolver el tema sin que haya derramamiento de sangre. ¿La exigencia de ellos era traslado? Aparece traslado hacia su centro de origen o su pueblo. Lamentablemente, una exigencia de no muy buena forma. Lamentablemente hay un hecho agravado, hay un delito, y nosotros vamos a solicitar, vamos a exigir judicialmente lo que corresponde. Comandante, facilítenos los nombres, por favor, léanos la lista de los que se van, que no la tenemos. Ok. Solamente leer los nombres. Sí, señor. Andrés Ramírez Rosado, esa persona se había fugado de San Pedro una vez, lo reapresamos. José Antonio Palmer, Juan Carlos Soriano Suero, Miguel Ángel Veloz, Luis Gabriel González, Ricardo Cruz García, Juan Carlos Soriano Suero y Miguel Antonio Ramírez. Son personas que han recorrido prácticamente todos los recintos nuestros por inconductas. Y miren ustedes realmente que ellos corroboran el motivo por qué han sido trasladados desde otro sitio. Una más.
Así es. Gracias, gracias. Pero vamos a exigir, vamos a solicitar a la justicia que haga su parte. La nuestra ya está hecha. Gracias. Bien. No, no son de más. Pido que se haga.